El espacio dedicado para vos, para empoderarte, llenarte de herramientas y, por supuesto, con toda la información. Así que en este programa te la vamos a brindar, por supuesto. Le mandamos un beso enorme a Ann. Nos estamos cuidando, así que vamos a estar haciendo un programa cada una. Te vamos a seguir acompañando, por supuesto. Te decimos que nos puedes seguir en las redes sociales. Somos Junto a Ellas y también en las nuestras personales, @pili_hblarga, @annguerral. ¿Sabías que podés ver el programa por la página web de Telefe Tucumán en vivo? Bueno, ingresa y ahí pones en la pestañita de arriba, ver en vivo, y ahí nos vas a poder estar viendo. Por supuesto que también todos los programas están subidos en nuestro canal de YouTube de Telefe Tucumán, por supuesto. Bueno, ahora sí, te doy un consejito muy importante. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583, con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. En el programa de hoy tenemos todo, por supuesto, como siempre, te prometemos llevarte información, así que vamos a estar dándotela de la mano del flebólogo de Tucumán, el doctor Santiago Muñoz de la Rosa. Todo lo que tenés que saber en los tratamientos que te vas a realizar para varices o arañitas, de acuerdo a tu situación, si estás lactando, si estás embarazada o si estás con algún tratamiento hormonal, todo lo que tenés que saber, obviamente vamos a estar hablándolo con él de la mano de Mili, porque ella lo estuvo visitando. También vamos a pasar por Merenderos por una Sonrisa Feliz, te vamos a estar contando todo lo que hacen, el trabajo noble que hacen dos grandes mujeres tucumanas. Y para cerrar el programa, te vamos a inspirar con un caso de superación y de lucha. Así que te digo que no te muevas de ahí, porque tenemos un gran sábado para compartir con vos en Junto a Ellas. Junto a Ellas te recomendamos siempre lo mejor, y lo más importante es decirte que cuides tu salud. Cuida tu salud. Un chequeo médico a tiempo es muy importante. Doctor Juan Manuel Caso de Márcico, cirugía general y laparoscópica, Virgen de la Merced 585. Viste que estás en casa, en este último tiempo pasaste seguramente mucho tiempo en casa y al aire libre, y por supuesto que querés estar súper cómoda, entonces yo te recomiendo que vayas a visitar, ¿a dónde, Oscar? Kinetic, indumentaria deportiva, para entrenar, para estar cómoda, para regalar. San Martín 747, local 8, Galería Florida. Las bromas que me hacen por acá. Bueno, como te contaba al principio del programa, nosotras te llevamos toda la información. Y es muy importante que tomes nota, porque si vos estás con alguna patología de varices o arañitas, el doctor Santiago Muñoz de la Rosa junto a Mili te brindan toda la información que necesitas. Mira. ¿Qué es la Flebo Suite? Es un lugar donde la paciente va a concurrir al tratamiento. Este término está dado, comenzó en Brasil y se está diseminando por todo el mundo, y donde dice que la paciente ingresa al tratamiento, al consultorio, y tiene que ser un ambiente cálido, la paciente tiene que estar tranquila, tiene que tener todos los elementos para tratarla y diagnosticarla, como por ejemplo los ecodoppler, los escáner venosos, los vein view, y a partir de ahí comenzar con los tratamientos láser. Siempre uno o dos equipos, como estamos viendo a los costados míos. Los tratamientos para varices que nosotros realizamos se pueden realizar después de los 16, 17 años. Ese es un concepto. Nosotros las vemos a las pacientes, tratamos de realizar, vemos el tamaño de las venas y vemos si vale la pena. Normalmente las chicas más jóvenes, a partir de los 16 años en adelante, vienen con las madres, y nosotros en Flebo Láser lo que hacemos es diagnosticarlas, pasarles el vein view, el escáner venoso, y decirles si vale la pena o no el tratamiento. ¿Se puede realizar? Sí, se puede realizar, y sobre todo realizamos con la tecnología de láser jack. ¿Por qué? Porque es una tecnología nueva, que no tiene complicaciones, que no produce dolor, en las cuales las pacientes tienen un muy buen resultado. No es conveniente realizar tratamientos con láser o con esclerosantes cuando las pacientes están embarazadas. Hay algunas situaciones especiales, cuando hay una varicorragia, que se llama, que la sangre se ha roto, pero son muy, muy, muy aisladas las situaciones. Pero en principio nosotros, al 100% prácticamente de nuestras pacientes,
les decimos que no es conveniente que vengan después de que tengan el bebé y que después, cuando estén finalizando la lactancia. Sí es importante que consulten al médico flebólogo durante ese periodo para usar todas las medidas para que las varices no avancen más de lo que han avanzado. Hablar de varices, una de las cosas, si vuelven a salir tanto en un embarazo o después de un tratamiento, siempre decimos que es un tema de herencia. La paciente tiene que entender que ella ha nacido con las venas débiles. Eso significa que diversos elementos van a hacer que si una vena ha sido tratada, otra se va a ir a enfermar. Yo siempre digo lo siguiente y siempre doy el ejemplo. Cuando nacen, se van a comprar caños y les dan de varias calidades. Las mejores calidades, con el paso del tiempo, el aumento de la presión, ya sea en las piernas por un embarazo o un aumento de sobrepeso, no se van a romper. Pero si tenemos caños o mangueras de calidades bajas, el paso del tiempo, los golpes o el aumento de las presiones las van rompiendo. Por eso es que las varices siempre van a salir, porque toda tu pierna está hecha de esa calidad. Pero siempre las tenemos que ir tratando, porque a la casa vos la tenés que cuidar. Entonces, no tenés que dejarla caer. Es más difícil levantar una casa toda caída. Las piernas es igual. Vos tenés que tratarte, tienen que ir, tienen que consultar y tenemos que ir tratando a medida que van saliendo, tratando de evitar que esas piernas se caigan. Es el mismo concepto. Agradecer, por supuesto, por toda esa información tan importante. Un beso al doctor y a su mujer Sole. Ahora yo te voy a recomendar que si estás necesitando relajarte, hay un solo lugar en Tucumán donde puedes hacerlo. Un renovador masaje o un circuito de saunas. Vení a un día de relax en Buen Aire, el spa de Howard Johnson, Yerba Buena. Muy bien, bueno, y a vos invitarte que te quedes porque queda muchísimo más de Junto a Ella. Sociales, somos Junto a Ellas y ¿sabes qué? Tengo algo bomba para contarte. Estamos con un sorteo porque sí, porque queremos mimarte a vos que siempre estás ahí del otro lado, así que ya seguinos en nuestras redes sociales, arroba Junto a Ellas y podés participar porque muchísimas tiendas, muchísimas emprendedores se sumaron a esta iniciativa de Junto a Ellas. Así que te vamos a mimar. Seguinos también en las nuestras personales, arroba anguerrael, arroba pili-hblarga. Te invito a que nos sigas y puedas ver todas las recomendaciones como esta, tan importante para cuidar tus piernas. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Así es. Bueno, voy a contestar acá. Sí, tengo arañitas, por supuesto. Así que, obviamente, yo me la estoy tratando con el mejor flebólogo de Tucumán, que recién te lo contamos. Ahora sí, ¿tenemos otro consejito? ¿Puede ser? ¿Me dicen? Sumate al canje ODS, llevando tus ecoladrillos a la Organización para el Desarrollo Sustentable. Conoce más en www.ods.com.ar. Y ahora llegó el momento de presentar a dos grosas tucumanas de la mano de Anne. Así que ella estuvo conversando con ellas. Merendero por una sonrisa feliz. Ellas te van a estar contando el trabajo tan noble que realizan. Mira. Qué placer recibir a mujeres solidarias, a mujeres que inspiran. Bienvenidas las chicas. Yanina, María José, del comedor por una sonrisa feliz. Yani, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto. Un gusto tenerte. Hola, Andrea. Hola, María José, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Un placer poder estar en tu programa y hacer conocer el proyecto y esta misión tan hermosa de ayudar a Yanina en el merendero por una sonrisa feliz.
Exactamente. Bueno, queremos saber, Yanina, que vos un poco sos la protagonista de toda esta gran historia de entrega y solidaridad. ¿Cómo surge este merendero? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es tu trabajo diario? Y bueno, surge alrededor de casi 3 años ya. Empecé dando solo merienda y tenía 35 niños. Y bueno, hoy ya empezamos, el año pasado, antes de la pandemia que empezó, empezamos a darle el almuerzo. Y bueno, y hoy tenemos más de 200 niños que asisten al comedor, de lunes a viernes. Tenemos lunes, miércoles y viernes almuerzo y merienda martes y jueves. Y bueno, ¿dónde está ubicado, Yani? Está ubicado en el manantial. Roca 900, es un pasaje sin salida detrás del Country Cerro Azul. Bueno, yo me crié en un comedor infantil también, mi mamá y mi papá fueron encargados de del comedor del Divino Niño Jesús, y bueno, siempre me gustó ayudar a la gente, vi mucha necesidad, veo día a día mucha necesidad, y bueno, es el día a día que voy viendo y me gustaría, digamos, que todas las personas que están asistiendo al comedor tengan un poco de algo de alegría, de recibir su comida, de no pasar necesidades. Así es, bueno, María José es una de las voluntarias del merendero y es realmente un trabajo hermoso que se realiza porque está como cada mujer tiene una pieza fundamental y en este caso, María José, es muy fácil acceder y ayudar al merendero. ¿Cuáles son algunas de las necesidades más urgentes? Bueno, las necesidades que tenemos urgente en este momento es poder contar con personas que nos ayuden con la educación de los chiquitos. O sea, necesitamos darle apoyo escolar. En el merendero no solo se está brindando alimentación, que estamos recibiendo ya ayudas también de políticas sociales, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Municipalidad de Yerbabuena, Soledad Guetas, pero necesitamos personas que vengan a colaborar con el apoyo escolar de los niños, con talleres para las adolescentes, para tratar de sacarlos un poquito de situaciones que están viviendo difíciles en su hogar y en el merendero encuentran un espacio recreativo y también apoyo para que puedan continuar estudiando porque hay mucha deserción escolar. Es importante decir que el merendero tiene redes sociales y Yani, para cerrar, agosto, mes del niño, ¿cómo se están preparando? Obviamente la pandemia no nos permite hacer los festejos que se hacían antes, pero seguramente el merendero va a estar de una u otra forma mimando a los niños del barrio. Sí, estamos tratando de, bueno, recaudar juguetes, golosinas, para que pasen un día especial los niños, entregándoles ese día su bolsita de regalo, golosina, lo que podamos recaudar el domingo 15 de agosto. Excelente, las buscamos en Instagram, las encontramos como Merendero por una Sonrisa Feliz y las felicitamos de todo corazón el gran trabajo solidario que hacen, chicas. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu entrevista para poder hacer conocer un poquito más del merendero. Por favor. Y muchas gracias también a María José, que está a la par mía desde el año pasado y bueno, le quería agradecer personalmente. Públicamente, me encanta. Gracias, chicas. Yanina y María José, un beso enorme. Gracias por todo este trabajo que hacen por todos nuestros niños, que vamos a aprovechar este momento para desearles mañana que pasen un feliz día, que los niños tienen sus derechos, que los niños tienen derecho a ser educados, los niños tienen derecho a jugar, los niños tienen derecho a ser felices. Así que un beso enorme a todos ellos que nos llenan el corazón de tanto amor. Ahora sí, yo te voy a recomendar, atención empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos. El costo es bajo y el beneficio es alto. El Sindicato y Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544.
Ahora yo te voy a decir algo. Si vos sos como yo, de esas que van al súper y van a buscar la oferta, que buscan el mejor supermercado con los mejores precios y aparte tener la mejor tarjeta para pagar, presta atención. Con tu tarjeta Subcrédito, contá con ir al súper. Aprovecha 4 cuotas sin interés en Libertad. Ve a Jumbo, Gómez Pardo y Chango Más. Tarjeta Subcrédito, contá conmigo. Claro que sí, así es. Bueno, queda muchísimo más de Junto a Ellas porque te vamos a inspirar en el próximo bloque, por supuesto, de la mano de Ann, que ya está ahí del otro lado, para brindarte lo mejor e inspirarte en casa. Que ya volvemos. De Junto a Ellas tenemos un gran sorteo en nuestras redes sociales. Entrá ya, ingresá y chusmea todos los premios que tenemos para vos porque queremos que esta comunidad siga creciendo, así que @juntoaellas podés participar y ahí tenés muchísimos premios. @anguerrael, @pili_hblarga también nos seguís para que te mostremos las mejores sugerencias y recomendaciones. Si querés ver este programa, lo podés hacer a través de Telefe en vivo. Entra a la web y ahí en la pestañita de arriba dice ver en vivo. Y por supuesto que todos los programas están subidos al canal de YouTube de Telefe Tucumán. Así que sin más, te voy a decir ahora que te sientes, que prestes atención a esta nota tan hermosa porque seguramente te puede ayudar también a vos o ayudar a un ser querido que está cerca tuyo necesitando de tu contención. Así que ella nos va a inspirar con un caso de lucha y superación. Te presentamos a Sol Aguirre. Y hoy vamos a presentar a esta pequeña heroína, Sol Aguirre. Bienvenida Junto a Ellas y gracias por compartir tu historia de lucha. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, estoy muy bien, gracias. Bueno, nos alegramos de tenerte. La verdad es que tu historia nos impactó. Contanos un poco, nos vayamos hasta tus 18 años, cuando uno piensa en la secundaria, piensa en qué vas a estudiar, piensa en un montón de cosas y vos te topaste con algo muy fuerte. Sí, mi historia de vida es, tenía 18 años cuando uno sueña con salir del secundario, estudiar diferentes cosas, tiene muchas carreras por delante, pero bueno, a veces nos toca enfrentarnos a otras cosas. A mí me tocó luchar con una leucemia, que con 18 años yo me preguntaba por qué, me preguntaba quizás por qué a mí, o no entendía, la verdad no entendía muy bien de qué se trataba, pero sabía que venía algo difícil. ¿Y aparecieron qué síntomas, Sol? ¿Cómo fueron esos primeros días? Mis síntomas comenzaron con unos morados en el cuerpo, que no tenían explicaciones, que no me golpeaba, que no hacía nada brusco como para que me salieran, pero así comenzó. Y con mucho dolor de cuerpo, fiebre. A los pocos días te detectaron entonces leucemia, ¿y cómo fue el tratamiento? ¿Cómo fueron los pasos que seguiste en ese momento? Me diagnosticaron el 23 de noviembre del 2018 y el proceso fue quimioterapia durante 7 meses. Los médicos desde el principio buscan un trasplante, los médicos dicen que desde un principio se busca un donante 100%. Y al no conseguirlo, porque esto llega a los papeles en Cucay, pero como no se pudo, tuvo que ser mi hermano, con un 65%. Fue un éxito, la verdad, fue un éxito, pero ellos buscaban algo un poco mejor, algo mejor. Sol, contame un poco cómo fueron esos momentos en donde el pelo se empieza a caer, cómo esa sola adolescente pudo atravesar todas esas situaciones.
Y la verdad, al principio es difícil. No se cae el pelo de una sola vez, sino que cuando en el proceso uno se peina el cabello o quizás cuando se baña, a veces cuando uno se despierta, ves cantidad y cantidad de pelo caído por todos lados. Y sí, fue difícil. Al principio uno tiene vergüenza, tiene miedo de qué es lo que van a decir o lo que pueda llegar a opinar las personas alrededor. Y bueno, la autoestima a veces también es por el piso, hasta que uno se acostumbra y hasta que uno le gana la vergüenza. Me decías que por un tiempo cortito pudiste usar peluca, pero después, como vos decís, pudiste encontrarte en esa sol que estaba pasando ese momento y saliste a la calle así, como te vemos en las fotos. Sí. Un tiempo me hicieron la peluca, después que salí de todas las internaciones, que ya no tenía quimioterapia, para poder ir a casa me regalaron una peluca, Fundación Irene. Entonces ahí comencé a usarla, la usé 2-3 meses cuando salía, porque después en casa me podía sacar o andaba de gorrito, pero después fue como que después uno se acostumbra también. Te vimos en las fotos con tu mamá, ella, bueno, obviamente habrá sido un gran apoyo. ¿De dónde vos sacás toda esta personalidad que tenés, que transmitís, tu alegría, tu ir para adelante? Y la verdad, mi mamá sí, siempre estuvo, ella fue la que estuvo siempre, la que me acompañó, la que estuvo en cada tratamiento, en el trasplante también, y bueno, y no sé, las ganas de seguir el empujo de mis viejos. Ellos son los que siempre están tirando ahí, que dicen, vamos, Sol, que hay cosas para hacer. Tengo un hermano que no te deja caer nunca, entonces uno no se puede rendir así nomás. Para las mujeres que puedan estar pasando una situación así, Sol, ¿qué les decimos? Que no bajen los brazos. Que no bajen los brazos, porque la última palabra yo creo que la tiene Dios, porque los médicos pueden decir muchas cosas. A mí me daban una semana de vida cuando yo ingresé. A mi mamá le decían, despídase, porque ella no va a aguantar, no pasa de esta semana. Y estoy acá hace 3 años peleándole a esto, así que hay que seguir. Increíble mensaje, nos emocionaste. Muchas gracias, Sol, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Nosotros también desde acá decimos, vamos, Sol. La verdad que hermoso que nos transmitas ese mensaje tan positivo de que se puede, porque seguramente hay mucha gente del otro lado y, por supuesto, nosotros como familiares, saber cuál es la contención que ustedes están necesitando en ese momento. Te abrazamos, Sol. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y bueno, y a vos decirte que nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Por supuesto que te decimos que te sigas cuidando, responsabilidad, y seguinos en las redes sociales. Somos Junto a Ellas, porque podés participar de ese sorteo que tenemos un montón de premios especiales y pensados, por supuesto, para vos. Así que con este beso me despido hasta el próximo sábado. Gracias. Chau.